Otro muchacho que me dio mucha satisfacción en el boxeo mundial también fue Martín Sacchetti, que fue petan campeón, fue campeón selectivo, después fue campeón de Oscar Casanova, campeón selectivo, después salió campeón selectivo de vuelta. Y cuando le iban a poner en la selección y peleando ese, por un argentino, me trajeron que en una paz se armaron dos rings y llegamos a pelear con unos muchachos que estaban en la selección también, le ganamos bien. Después él integró a la selección. Y sabés que bueno, todas esas cosas que uno fue viviendo, después también Elvio Roa, lo saqué también campeón. Otro boxeador más que no me quiero olvidar, a ver. Creo que es el nombre de Suchetti, Elvio Roa. Ah, otro también, un pesado. Barrios también. Otro de mis logros también es Valverde, que hicimos cuatro combates en el argentino, que llegamos a la final con Núñez, y bueno, donde perdimos por punto, que fue un fallo medio dudoso, pero bueno, estoy contento también por el trabajo y la labor que hicimos ahí en el campeonato, ¿no? En el argentino, que llegamos a la final no solamente con Brian Castaño, también con Valverde. Me habla, soy el papá de Brian Castaño y también lo saqué 3 veces campeón, hace poquito salió campeón argentino, otro hijo mío también que salió campeón argentino hace poquito también, Alan Castaño, que también salió campeón regional y capital federal, que eso fue en Casero, pues le llevamos a pelear el campeonato argentino ahí en la Federación Argentina de Box y también salimos campeón argentino. Y tampoco no me quiero olvidar de Matías Suárez, que en un momento tuvo también la escuela mía de boxeo. Y bueno, que lo sacamos su campeón, que cuando nadie creía que iba a llegar a una final y le ganamos a los Chavios, un par de boxeadores que es de buen nivel y llegamos a la final con el pibe Faría de Junín y bueno, fue un fallo polémico, salimos su campeón. Y bueno, todas estas cosas que me están brindando el boxeo a mí, el día de mañana yo quisiera formar estos boxeadores a futuro como profesional y bueno, porque era un campeón argentino y no un campeón del mundo, ¿no? Y llegar yo a un nivel bueno, como otros profes, ¿no? Tener escuchado el himno nacional arriba un ring, ese sueño yo me lo perdí porque cuando estaba yo con la Tigresa Acuña y Chaparro, estuvimos 6 meses con ellos cuando peleamos con Ortega, y por circunstancias de la vida, por problemas familiares, yo no pude presentarme un domingo para el último entrenamiento, y él decidió de no que no yo no suba a ring. Y bueno, yo de todas maneras no le tengo rencor, pero sí que en ese momento me dolió. Yo estuve en el estadio mirando el festival de la Tigre, digamos, de una parte que es un festival muy lindo, que la Tigresa ganó el primer round por nocaut. Y bueno, son cosas del boxeo que a mí me maduran más y más, ¿no? Y de ese sueño de escuchar el himno nacional, no me lo voy a perder porque algún día lo voy a escuchar. Y el boxeo me está trayendo mucha alegría por parte de mis boxeadores. Y bueno, estamos trabajando acá siempre duro con este deporte. Y si me olvido algún boxeador, le pido disculpas o gente que me ayudó. Lo que sí no me quiero olvidar de Mingo Damigela, que me brindó el gimnasio que tiene instalado en Cristianía y Crovara, que me dejó como si fuera mío. Me tengo que hacer cargo de ese gimnasio. Estoy hace 2 años con él y estoy muy agradecido por toda la confianza que me tiene a mí. Bueno, y con el tiempo vamos a tener un campeón del mundo, que es el sueño de él también, ¿no? Y muy contento de toda la gente que me ayuda. Y bueno, estoy muy agradecido de este deporte, de las cosas de la gente que conocí también, porque sin ir más lejos, acá tengo un filmador que me está grabando. Josito, que ya como de la familia. Filmador Pero. Sí, digo, filmador está grabando porque a veces, ahora en este momento me está grabando y a veces se filman todas las peleas, ¿no? Que es un recuerdo que no se borra nunca en la vida. Y bueno, yo tengo que agradecer este deporte, voy a repetirlo de vuelta. Y bueno, yo quisiera que el día de mañana triunfemos todos en la vida. Y toda la gente que no las quiero nombrar todas porque tampoco vivo de alguno, estoy muy agradecido por todo y bueno. Y una de las cosas lindas de la vida, es que yo siempre digo, ¿no? Más allá de un boxeador, tiene una etapa en la vida, 5, 10 años, 15 años, 20 años, se termina el boxeo, pero hay que cuidarlo como ser humano. Y yo los boxeadores los quiero como ser humano, como deportistas no me interesan tanto porque en la vida, deportistas van a pasar, pero miles por un gimnasio, pero el amigo. Eso es lo más lindo de la vida. Y que se alejen de los vicios, de la droga, y que se sinceren con uno mismo primero, para después, digamos, asesorarse con los demás. Que yo no, nunca me sinceraba conmigo mismo, hasta que me sinceré. Bueno,
Uno está lleno de decir que no tiene buena y mala, ¿no? Pero yo te puedo decir que agradezco a todo el mundo por todo lo que estoy viviendo.